Bueno, buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar de conexión. Os quiero dar la bienvenida a todos a este webinario de alergia respiratoria y rinología. Como todos sabéis, esta pandemia del SARS-CoV-2 nos ha generado el COVID-19, que nos ha iniciado con sorpresa, después con desconocimiento. La verdad es que vamos aprendiendo conforme vamos pasando la pandemia y actualmente nos mantiene y nos mantendrá un tiempo en la incertidumbre. Realmente los datos de pandemia son brutales. En estos momentos España ocupa el quinto lugar en orden de fallecidos con 27.000, casi 28.000, detrás de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia. Y realmente, pues, y en sus inicios, los síntomas respiratorios parecía que eran los más importantes, pero no son los únicos, ¿no? Es un virus que afecta multisistémicamente y que puede afectar cualquier órgano o cualquier sistema. ¿Qué ha sucedido en estos 3 meses? Pues lo que ha sucedido es que, aparte de que haber una gran cantidad de contagiados y una cantidad de sanitarios contagiados, en España actualmente estamos en unos 50.000, pues ha habido que han aparecido, si ahora tocamos en PubMed y ponemos COVID, desde enero tenemos 13.500 publicaciones, 4 meses y pico. Hay unos 1.600 estudios, de los cuales no, 900 son ensayos clínicos, es decir, que hemos tenido pandemia tanto por enfermedad como por publicaciones y estudios, ¿no? En España, según datos del Ministerio de Sanidad, actualmente hay 72 ensayos clínicos y, como os he dicho antes, pues tenemos 50.000 sanitarios que no quiero perder la oportunidad de agradecerles su compromiso, su generosidad, no solamente ya a los infectados de España, sino a todos los países y, por supuesto, Centroamérica y Latinoamérica. También quiero agradecer a Uriac la posibilidad de estar con todos ustedes y poder intercambiar cuestiones e inquietudes al respecto de la patología respiratoria y de rinología. Y por mi parte, pues nada más, agradeceros vuestra presencia. Espero que el debate sea enriquecedor para todos. Y ya doy paso a mi compañero de moderación, Carlos Colás, que es alergólogo, jefe de servicio de Hospital Clínico de Zaragoza, al cual cedo la palabra. Carlos. Muchas gracias, Antonio. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenos días a nuestros colegas de América, buenas tardes a nuestros colegas de España, bienvenidos a este webinar y agradecemos mucho su presencia aquí, aunque no podamos verle. Sí que nos gustaría sentir sus inquietudes y sus dudas y sus preguntas a través de los canales de comunicación que hemos habilitado. La verdad que sería una gran satisfacción poder mantener esa comunicación con fluidez. Como ya ha comentado el doctor Valero, esta pandemia ha condicionado nuestras vidas. No sabemos qué evolución va a tener en el futuro. Pero sí es cierto que vamos acumulando algunos conocimientos, alguna experiencia en el tratamiento y en el manejo de estos pacientes. Son cosas que nos gustaría compartir con todos ustedes a través de este evento y que, como digo, nos gustaría también intercambiar otras inquietudes o conocimientos que puedan tener las personas interesadas en estos aspectos. El SARS-CoV-2 es un virus que tiene un conocido tropismo respiratorio y es precisamente en el aparato respiratorio donde desarrolla algunas de sus complicaciones más frecuentes y más peligrosas, por lo menos de las conocidas hasta ahora. Por lo tanto, es lógico que los síntomas respiratorios acaparen nuestra atención y dediquemos tiempo a analizar minuciosamente cómo se afecta el aparato respiratorio y qué signos incipientes nos puede mostrar en el desarrollo de la enfermedad
y de las complicaciones. Intentaremos en este webinario o webinar, como lo quieran llamar, conocer cómo influye la rinitis alérgica, cómo interactúa con la infección, cómo los pacientes pueden tener o requerir tratamientos especiales o situaciones especiales para su diagnóstico, cómo influye la infección en pacientes que ya tienen un fenómeno inflamatorio crónico en la nariz o en los senos paranasales, una rinosinusitis crónica o una polipsis nasal, y qué relación tiene especialmente con el olfato, que parece ser un síntoma bastante importante y bastante universal. ¿Cómo exacerba el asma? ¿Qué relación tiene con el asma? Si es un virus de tropismo respiratorio, parece que tiene una relación peculiar con el asma. Todo esto va a ser analizado en detalle y para eso disponemos de tres excelentes ponentes expertos en los temas que vamos a tratar. La doctora Ana Navarro será la primera en intervenir. Ella es alergóloga y trabaja en el área de referencia de sanitaria del sur de Sevilla. A continuación intervendrá el doctor Joaquín Sastre, alergólogo también, que trabaja y es el jefe de servicio del Hospital de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Y por último lugar intervendrá el doctor Joaquín Mujol, que es especialista en otorrinolaringología y trabaja en el Hospital Clínico de Barcelona. Comenzaremos con la doctora Ana Navarro, a quien agradezco mucho la presencia de todos y aprovecho también ahora que estamos en agradecimientos, agradecer al laboratorio URIAC el patrocinio de este evento, de este encuentro. Como digo, agradezco especialmente la presencia de la doctora Navarro, que es experta y ha dirigido multitud de trabajos y de proyectos en relación con la rinitis alérgica y además ha sido la presidenta del Comité de Rinoconjuntivitis de la SEAIC, de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, y además tengo el placer de haber trabajado a sus órdenes y haber abordado con ella y colaborado en muchos de sus proyectos. Así que, Ana, muchas gracias, cuando quieras. Muchas gracias a ti, Carlos, a ti, al doctor Valero, ambos moderadores de esta sesión, por permitirme pues, compartir esta tarde o esta mañana con todos ustedes. Gracias también a Urias como promotor de esta sesión online y quería mandar un saludo tanto a los alergólogos de España como a aquellos de Latinoamérica que estáis conectados hoy con nosotros. Vamos a hablar de enfermedad respiratoria alérgica, de la vía respiratoria superior. Es decir, vamos a hablar de rinitis, vamos a hablar de conjuntivitis, vamos a hablar de rinoconjuntivitis alérgica, pero en tiempos de pandemia COVID-19, como nos han comentado nuestros moderadores. Bien, a ver si pasa la pantalla, que estábamos teniendo problemas. Sí, vale, bueno, he pasado los conflictos de intereses. Y esta es la hoja de ruta que vamos a hacer. Tenemos que tener en cuenta que la rinitis es la enfermedad alérgica más prevalente, hasta un 20% de población general a nivel europeo. Esto quiere decir que desde luego no es la enfermedad alérgica más grave que tratamos, pero sí la más frecuente. Y en este contexto de pandemia por COVID-19, declarada así pandemia mundial por la OMS el 11 de marzo, la mayor parte de los pacientes que atendemos en consultas de alergología es por rinoconjuntivitis alérgica. Tenemos entonces que contestar muchas preguntas o hacernos cargo de ello bajo una forma de actuación que sea unánime y es lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de esta tarde. Bien, vamos a empezar primero pensando si estos pacientes tienen mayor riesgo o mayor gravedad de infección. ¿Qué sabemos? Pues a través de las series de China sabemos que aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para gravedad y mortalidad por COVID-19 son aquellos de edad avanzada, que tienen hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes. Ese no es el perfil del paciente con rinoconjuntivitis alérgica, que suelen ser niños, adolescentes o adultos jóvenes, sin ninguna de esa patología asociada.
Entonces, efectivamente, cuando miramos los pocos estudios donde se ha valorado la presencia de enfermedades alérgicas, tenemos este de 140 pacientes de Wuhan, donde había 16 pacientes con alergia a fármacos, dos con urticaria crónica y no había ninguno con alergia respiratoria, en concreto con rinitis alérgica. Con lo cual, pues se comentaba que la patología alérgica, en concreto la rinitis, no parece ser un factor de riesgo para gravedad. ¿Pero lo es para infección? Pues esa pregunta a lo mejor no podemos contestarla hasta que no tengamos estudios poblacionales amplios y veamos cuántos de los pacientes con formas PAUC y sintomáticas se han infectado por el SARS-CoV-2. Pero hay una cosa muy curiosa, mirad. La puerta de entrada del virus, tanto a nivel de mucosa nasal, en las células ciliadas y caliciformes, y también a nivel de ojos, tanto en la conjuntiva como en córnea, es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, como todos saben. Por lo menos a nivel in vitro, mientras más expresado esté este receptor, mayor susceptibilidad de infección hay. Y parece que se sobreexpresa en todas esas enfermedades que hemos comentado, diabetes, hipertensión, etc. Sin embargo, en pacientes con alergia respiratoria subyacente, cuando hay una exposición al alérgeno, parece que se reduce la expresión de dicho receptor. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues hay un estudio realizado en niños donde se ve a nivel nasal, se le cuantifica la cantidad del receptor AC2, se compara niños controles con niños con alergia, con asma alérgica o con rinitis alérgica y tienen bastante menos número de receptor significativo que niños control o niños con asma no alérgica. Por otra parte, en adultos alérgicos con rinitis alérgica por epitelio de gato, cuando se le evalúa la cantidad de receptor a nivel nasal, en principio basal, es bastante mayor que cuando se le somete a una provocación nasal específica alergénica o bien cuando se le somete a exposición a cámara de exposición. Bueno, pues es algo a tener en cuenta, pero parece que si tenemos menos receptor, probablemente tengamos menos probabilidad de infección. Bueno, eso ya lo iremos viendo porque con este virus estamos aprendiendo de un día para otro y van cambiando las cosas. El segundo punto que quería comentar es el diagnóstico diferencial, que desde luego entre profesionales pues es fácil hablar de si estamos ante un resfriado o catarro, una rinitis alérgica o la enfermedad de COVID-19. Pero es algo que entre los pacientes pues, genera bastante inquietud, y ya no digo en los medios de comunicación, donde infinidad de artículos están tratando sobre este tema. Hay que tener en cuenta que igual que el rinovirus utiliza el ICAN-1 para llegar a la célula, pues el COVID-19, el SARS-CoV-2, mejor dicho, a través de del receptor AC2, llega tanto a nivel nasal como a nivel ocular. Bueno, en definitiva, el COVID-19, pues el síntoma fundamental en el 78% de los casos es la fiebre, acompañado de tos en el 68% de los casos. A lo mejor al principio se puede tener dificultades con un resfriado común y desde luego todos vamos a estar alerta sin saber el diagnóstico diferencial, pero el gran cuadro gripal que acompaña al COVID en los síntomas iniciales no tiene nada que ver con el resfriado ni con la evolución de este. En cuanto a la rinitis, pues desde luego la rinitis alérgica no cursa con fiebre. ¿Comparte con el COVID? Pues bueno, la congestión nasal, bueno, la secreción nasal, pero en el caso de la rinitis alérgica es acuosa y muy característicamente tenemos síntomas oculares y prurito oculonasal. La anosmia y la geusia, como nos hablará después el doctor Muyol, muy características como síntomas en formas de COVID, no forma parte del cortejo de la rinitis alérgica. Pero mirad qué escenario. Imaginaros, alguien que no está diagnosticado porque es el debut de una rinoconjuntivitis alérgica ahora precisamente en primavera, donde tenemos un nivel de exposición alergénica tanto a gramíneas como a olivo importante en toda España. Pues esa persona, si tiene astenia primaveral, si empieza con enrojecimiento conjuntival, congestión nasal y tos porque pueda tener hiperrespuesta bronquial que acompaña a la rinitis, pues en cualquier médico que lo atienda puede pensar que tiene un inicio de enfermedad por COVID-19.
Aquí la propuesta de tratamiento con antihistamínicos, con broncodilatadores para la tos puede darnos la pista de que estamos ante un inicio de enfermedad alérgica, pero ante la duda cualquier paciente hay que tratarlo o tomar las medidas de precaución necesarias como si fuera un paciente de COVID. Y quisiera detenerme sobre todo en los síntomas oculares, porque es bastante importante. En una serie muy amplia de pacientes con COVID ingresados, solamente se encontró congestión conjuntival en el 0,8% de los casos. En una serie mucho más pequeña, de 38 pacientes, bastante graves, con neumonía, en la fase media de la enfermedad, se presentaron síntomas más importantes, como quemosis, queratitis, ojos secos. Parece que son dos fenómenos. Uno, la infección del virus en el ojo como órgano asociado, y otra, esa fase media de la enfermedad con la tormenta de citoquina que puede dar el epifenómeno de síntomas oculares como inflamación generalizada. Y lo más importante de todo es que hay casos descritos de pacientes con única manifestación como es la conjuntivitis aguda y tienen una PCR positiva, con lo cual, ojo ante esta única forma de manifestación que podemos pensar que es una conjuntivitis alérgica y ser un COVID. Bueno, el tercer punto del tratamiento, si nuestro paciente con rinoconjuntivitis alérgica enferma y presenta la enfermedad COVID-19, ingresa y necesita retrovirales, pues puede que necesite alguna medicación, como puede ser el atazanavir o el caletra, que pueda haber cierta interacción con alguno de los corticoides intranasales. Pero bueno, tenemos aquí la posibilidad de utilizar la beclometasona en este caso. Si necesitamos prednisona o montelukast, simplemente sería un ajuste de tratamiento y únicamente con estos dos retrovirales. El bromuro de ipratropio, no hay ningún problema para utilizarlo. Pues aquí, en este cuadro de la Universidad de Liverpool, lo que no aparecen son los antihistamínicos. Bueno, todos sabemos que, en definitiva, los antihistamínicos que se metabolizan por el citocromo P450 pueden tener una interacción tanto con azitromicina como con algunos retrovirales, con lo cual serían ese tipo, otro tipo de antihistamínicos los que tendríamos que utilizar en estos casos. Es decir, hay interacciones con algunos fármacos, pero tenemos otros alternativos que podríamos usar. Y el último punto, que es el más práctico, es el abordaje de la rinoconjuntivitis alérgica tanto en nuestras consultas, diagnósticas, exploraciones y en relación al tratamiento. Y aquí todo depende. Depende de dónde estemos. No es lo mismo que estemos en una fase aguda de epidemia, y desde aquí pues mucho ánimo y solidaridad a los países de Latinoamérica que están viviendo ahora una ola importante de casos. En España, pues estamos entrando en lo que se llama fase de control, se están reduciendo, pero aún así pues hay mucha variabilidad geográfica y tardaremos mucho en llegar a esa fase de vacunación. Mientras tanto, lo que hay que tener en cuenta es que cualquier persona que acuda a nuestras consultas puede ser un portador asintomático y como tal tenemos que tomar las medidas de precaución necesarias. ¿Cuáles son esas medidas en cuanto a la consulta de atender a nuestros pacientes con rinoconjuntivitis en las consultas? Bueno, deciros antes que nada que todo esto de manera explícita está recogido en el documento de reincorporación progresiva en el ejercicio de la especialidad de alergología que está en nuestra web SEAIC. Bien, ha habido servicios de alergia que se han desmantelado por completo, hay otros que hemos podido ir continuando o trabajando. En definitiva, al principio y cuando se vaya pudiendo hacer consultas presenciales, se están citando pacientes graves, pacientes que no son de rinoconjuntivitis, pero en una segunda fase, en fase de control, cuando entremos en una dinámica de normalización, sí que estos pacientes volverán a ser atendidos de forma presencial en nuestras consultas, mediante siempre que sea posible un acto único para hacer una consulta de alta resolución. Estamos atendiendo a los pacientes de revisión a las consultas sucesivas mediante telemedicina. Son pacientes que ya tienen un diagnóstico y una propuesta de tratamiento y la rentabilidad que estamos encontrando es bastante buena.
Pero ¿qué pasa si a ese paciente le tenemos que hacer una exploración nasal? ¿Desde una simple rinoscopia o a una endoscopia nasal? ¿O si queremos hacerle una prueba de provocación nasal con alérgeno o con AINE? Bueno, pues de momento, igual que pasa con la espirometría, esto es muy problemático. Siguiendo a los compañeros de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, solamente deberían hacerse este tipo de exploraciones cuando sean estrictamente necesarios y siguiendo unos procedimientos de desinfección de alto nivel. Igual pasa con los compañeros de oftalmología. Los oftalmólogos también tienen algunos documentos donde claramente especifican que ahora mismo cualquier exploración ocular es de alto riesgo, que solamente se deben hacer aquellas urgentes, que si se hacen, pues con medidas de protección alta, como son gafas o pantallas, además de las medidas normales que podamos utilizar. Si tenemos que instilar gotas en el paciente, siempre deberían ser con guantes, utilizando monodosis y sin tocar ni el globo ocular ni los anejos. Entonces, siguiendo la Academia Americana, efectivamente podríamos hablar de bajo riesgo, entre comillas, porque hemos dicho que cualquier paciente puede ser COVID positivo y tendríamos que seguir unas normas básicas que están detalladas en el documento: mascarilla, guantes, batas protectoras, y manteniendo siempre distancia de seguridad para consultas presenciales, para las pruebas cutáneas, que serían de medio riesgo cuando estemos hablando de niños, y serían de alto riesgo tanto la exploración nasal ocular o la espirometría si es que hay que hacérsela porque el paciente asocie una clínica compatible con asma. Aquí es donde están las dificultades ahora mismo y lo que no se está todavía haciendo. Y en cuanto al abordaje terapéutico, bueno, pues el abordaje sigue para el paciente con rinoconjuntivitis en tiempo de pandemia, sigue las mismas cuatro columnas, y ahí tenéis las del inicio y final de la Alameda de Hércules en Sevilla: evitación del alérgeno, educación del paciente, farmacoterapia e inmunoterapia. Y empezando por la primera columna, vital siempre, pero ahora todavía más, mirad, las medidas son las mismas para que cualquier paciente que venga, bueno, para cualquiera de nosotros sin necesidad de tener rinoconjuntivitis alérgica. Pero en estos pacientes hay que extremar todavía más. ¿Por qué? Pues los estornudos van a diseminar mediante gotitas, entonces hay que utilizar mascarilla. Si el paciente es alérgico a polen, idealmente una FFP3 que hace que el polen pues, se filtre y también impide el paso del virus. Mantener la distancia de seguridad es vital. Estornudar con el codo es muy difícil, quizá utilizar pañuelos desechables, igual que para la rinorrea acuosa, y es imposible no tocarse los ojos y la nariz. Pues para eso se pueden utilizar también gafas y hay que estar continuamente lavándose las manos. Las gafas también son importantes cuando haya no se pueda mantener la distancia social. Y sobre todo, insistirle al paciente que hay que reforzar las medidas de tratamiento. La adhesión al tratamiento es fundamental para que la rinitis esté bien controlada, el paciente no estornudo y no disemine en el caso de que pueda ser portador de COVID. El segundo pilar, la evitación del alérgeno, pues bueno, el confinamiento ha venido muy bien para el paciente alérgico al polen. Mirad, esto era una nube de polen de olivo en tierras de Jaén. Sin embargo, los alérgicos a ácaros, con tanto tiempo dentro de las casas, pues han aumentado la exacerbación de consecuencia de los síntomas. Aquí la mascarilla o los filtros pueden ser de aire, para purificar el aire, pueden ser una buena solución. En cuanto al tercer punto sostén de tratamiento importante, la farmacoterapia, tenéis aquí la última propuesta de la guía GEMA 5.0, y en definitiva, lo que hay que tener claro es que ningún tratamiento para la rinoconjuntivitis aumenta la susceptibilidad de infección por SARS-CoV-2 o la gravedad de COVID-19. Con lo cual, se pueden utilizar antihistamínicos de segunda generación. Se pueden utilizar tanto orales como tópicos, si son tópicos oculares, en monodosis. Antileucotrieno. Si se utilizan soluciones salinas, intentar que no sean en pulverizador para no crear aerosoles. Y con respecto a los corticoides intranasales, desde luego que se pueden utilizar. Y aquí he querido ponerlo un poquito más en consideración, porque al principio de la pandemia había pues bastante revuelo con el uso de los corticoides para evitar la replicación viral. Tanto es así que Gina, el 25 de marzo, emitió un comunicado donde específicamente pues, decía que no solo para el asma, sino que para la rinitis alérgica, el paciente debería continuar con el uso de los corticoides intranasales.
Y eso es igual sean adultos o niños. La sección pediátrica de la Academia Europea de Alergia nos recomienda que se sigan las guías tal como están en cualquier enfermedad alérgica, pero sobre todo en rinitis, sin restringir ninguna medicación específica. Y más sobre corticoides intranasales. ARIA ha hecho un estudio Delphi con más de 200 de sus miembros, que en un 90% de los casos han sugerido que el corticoide intranasal debe seguir continuándose su administración a la dosis recomendada y no suspenderlo, porque el no control de este tipo de pacientes con la producción de estornudos puede dar lugar a una propagación mayor del coronavirus. En este estudio hay uno de los autores comenta una situación que se ha vivido en el hospital pediátrico de Wuhan, donde 40 niños con rinitis alérgica, un tercio de ellos continuaron con el corticoide intranasal, dos tercios no, y bueno, la evolución fue la misma y el pronóstico fue bueno en los dos tipos de pacientes. Y el último punto ya del tratamiento farmacológico, el último pilar, sostén importante en alergología, la inmunoterapia. Aquí vamos a seguir las indicaciones del position paper de la Academia Europea que se ha publicado el 24 de abril. Está claro que si el paciente padece COVID-19, como en cualquier infección viral, hay que parar la inmunoterapia, tanto inmunoterapia subcutánea como sublingual. ¿Cuándo reanudarla? Pues cuando el paciente esté curado con una PCR negativa y que haya generado anticuerpos y, por supuesto, esté asintomático. Si hay dudas, si el paciente está en cuarentena, si no se sabe, si se para, se retoma cuando haya pasado ya esa posibilidad. En la mayor parte de los casos, y aquí pues la forma más práctica de hacerlo, os recomiendo de nuevo el documento que está en seaic.org. Los pacientes que estaban con administración de inmunoterapia sublingual, con el confinamiento, pudieron continuar administrándosela en casa. Pacientes con rinoconjuntivitis que se administraban inmunoterapia subcutánea, pues se retrasó su administración porque la mayor parte de los servicios de alergia pues no pudieron continuar con la administración de este tipo de tratamiento. Y ahora se está retomando empezando por los pacientes más graves, vacunas de himenópteros, pacientes que tienen una gravedad y la rinoconjuntivitis, que hemos dicho que es lo más frecuente pero lo menos grave, pues va llegando y se está ya incorporando a ese retraso caso de tratamiento. Pero esto en cada sitio se está haciendo de una manera, porque aquí es fundamental cómo esté cada uno, cuál es el escenario asistencial que esté viviendo en esos momentos y cuáles son las medidas, tanto materiales como de recursos humanos, que se dispongan para esto. Una posibilidad es retrasar un poco las dosis para así poder hacer que los pacientes puedan seguir acudiendo a las consultas, porque precisamente pacientes que vamos a poder ir atendiendo, tanto para inmunoterapia como a consulta, va a depender de los recursos materiales que tengamos para mantener distancias de seguridad. Y desde luego siempre disponiendo de las medidas necesarias para que haya una seguridad entre el profesional y el paciente. Y claro, todo individualizado según donde estemos cada uno y la realidad que esté viviendo. Y bueno, pues me queda simplemente hacer el resumen de estos puntos que hemos tratado. Recordaros que no hay evidencia científica de que la rinoconjuntivitis alérgica o su tratamiento incremente la susceptibilidad al SARS-CoV-2 o la gravedad de la enfermedad COVID-19. Ojo, porque en formas paucisintomáticas con congestión nasal o solo con conjuntivitis pueden ser formas de COVID-19 y aquí sí puede ser algo más difícil el diagnóstico diferencial con una rinoconjuntivitis alérgica, sobre todo si no tiene antecedentes previos y no está diagnosticada. Si el paciente sufre COVID-19 y tiene que utilizar retrovirales, hay algunas interacciones medicamentosas, pero tenemos medicación de recambio alternativa que se puede utilizar. Y en cuanto a las modificaciones organizativas, tanto de consulta, de protocolos diagnósticos y terapéuticos, pues lo que he comentado, va a depender de la realidad y escenario asistencial que haya en cada sitio. Sobre todo primando la seguridad tanto del paciente como de los profesionales. Y lo más fácil de todo es el tratamiento, porque el tratamiento de la rinoconjuntivitis alérgica en estos tiempos de pandemia por COVID-19 es el mismo que era antes. Hay que seguir las guías de práctica clínica, no hay restricciones de fármacos, se debe continuar la inmunoterapia y retomarla en la medida de lo posible o iniciarla cuando lo creamos indicado.
Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias. Muy bien. Ana, muchas gracias. Te felicito por tu magnífica presentación. Creo que ha contribuido a responder la mayor parte de las preguntas que habíamos hecho al inicio, pero yo estoy convencido de que todavía quedan otras muchas y animo a todos los participantes en este evento a formular sus dudas, sus sugerencias y sus preguntas a través de los canales habituales. Vamos ahora a continuar con la siguiente presentación. Nuestro colega, el doctor Joaquín Sastre, va a hacer su presentación sobre el manejo del asma en el escenario del COVID, de la pandemia. Joaquín tiene gran experiencia en el manejo de pacientes con asma, ha dirigido además gran cantidad de trabajos, tesis doctorales sobre tanto investigación básica como clínica en pacientes con asma, y yo creo que es un candidato ideal para ponernos al día de la situación y del manejo del asma en la esfera y en el entorno de la pandemia COVID. Así que, Joaquín, muchas gracias. Adelante, cuando quieras. Hola, hola a todos. Bueno, muchísimas gracias primero a los moderadores por haberme invitado a estar aquí y, por supuesto, también a Uriach por el soporte de esta reunión. Yo les voy a intentar dar unos pantallazos de lo que realmente está pasando con los pacientes asmáticos y esta epidemia que ha conllevado a esta enfermedad, la COVID-19. Bueno, la verdad es que en los primeros momentos parece, este es un ejemplo de una página web de consulta americana, nos decían que el tener asma era algo fatal, era un riesgo para contraer COVID y para tener una enfermedad más grave. De todas formas, en una notificación del CDC de marzo también os auguraba malas cosas para los enfermos asmáticos, que era un factor de riesgo y sobre todo era un factor para tener una enfermedad respiratoria más grave. De hecho, daban unos números de que, teniendo en cuenta la situación de epidemiológica del asma, pues hasta un 27% de los pacientes ingresados con COVID grave tenían asma. Pero bueno, menos mal que el New York Times nos tranquilizó a mediados de abril y nos dijo que el asma no era un factor de riesgo importante en esta enfermedad. De hecho, la EAACI, y en base a un artículo que ya he comentado, nos dijo que los enfermos con asma no tenían un mayor riesgo ni de tener la enfermedad, ni al parecer de tener esta enfermedad en sus formas más graves. Ya lo ha comentado el primer estudio, la doctora Navarro, el primer estudio de Wuhan con 140 pacientes. El asma ni otras enfermedades alérgicas aparecía por ningún lugar en los pacientes que tenían tanto infectados por el SARS-CoV-2, tanto graves como no graves. Pero bueno, ¿qué ha ido pasando? Pues ha ido pasando que en China las siguientes notificaciones con más pacientes infectados, fíjense ustedes, con asma, tanto graves como no graves, seguían teniendo una incidencia muy baja, el 0,9%. Tengan en cuenta que en China aproximadamente la prevalencia de asma es entre un 2 y un 3%. En pocos sitios llega al 5%, incluso por debajo entonces de la prevalencia de asma. ¿Qué ha seguido pasando? Pues estudios americanos. Este, en un análisis de 5.700 pacientes hospitalizados, o sea, quiere decir con asma, con COVID-2 grave,
Fíjense ustedes que solo el 9% de los pacientes tenían asma. En un estudio más pequeño, pero del otro lado de los Estados Unidos, en Seattle, de pacientes ya muy graves, ingresados en unidades de cuidados intensivos, de 24 pacientes, un 14%, 3 de ellos tenían asma. Curiosamente, estos 3 pacientes habían recibido recientemente, antes de la epidemia, corticoides sistémicos por una agudización del asma. Hace muy pocos días ha salido este estudio de un hospital de Chicago. En este estudio, la prevalencia de asma entre infectados por COVID-2, por el COVID, es un poquito mayor. Y de los hospitalizados llega hasta, ven aquí, hasta el 30%. Es verdad que no más de los pacientes que no necesitaron hospitalización por la infección. Y de las distintas variables que analizaron en estos pacientes hospitalizados, lo único que encontraron es que aquellos que necesitaron intubación, los días de intubación fueron algo más largos, de forma estadísticamente significativa, en los que tenían asma. Bueno, yo otro estudio, yo creo que importante, de mediados de abril, del 23 de abril, del Instituto de la Sanidad italiano. Saben ustedes que Italia ha sido uno de los países más afectados, en el cual analizan 23.000 pacientes fallecidos por COVID-19. Ninguno tenía asma. Igual, en un estudio chino, en niños, 171 pacientes ingresados en hospital, ninguno tenía asma. Yo les cuento lo que está pasando y ha pasado en nuestro hospital. Bueno, nosotros, el primer análisis que hicimos, había en ese momento 570 ingresados en el hospital por COVID, quiere decir que están ingresados, habían tenido hipoxemia, infiltrados pulmonares, etcétera, etcétera, o sea, que eran enfermos graves. Bueno, hicimos un análisis intenso y profundo de 200 pacientes. En estos 200 pacientes, solo 11, el 6% de los pacientes, tenían asma. Tengan en cuenta que en Madrid el asma afecta aproximadamente, como mucho, a un 5% de la población. Concretamente, en estos 11 pacientes, 5 eran pacientes con un asma intermitente que llevaban meses sin necesidad de medicación. Y sí que es verdad que otros 6 pacientes estaban tomando, y lo comprobamos en su prescripción farmacéutica, un tratamiento con una combinación de forma continua. Ninguno había recibido corticoides sistémicos y 2 pacientes de estos tenían una poliposis asociada. 7 pacientes se podía considerar como asmas alérgicos y 4 como asmas no atópicos o intrínsecos. Realmente, con todos los médicos que habían estado en primera línea, con ninguno, y todos los neumólogos nos decían que no habían oído una sibilancia en ninguno de los pacientes que habían ingresado. Y de hecho, luego, ampliando la serie, con pacientes con asma grave, hemos tenido un ingreso con COVID, con infiltrados y hipoxemia importante, en un paciente tratado con un biológico, concretamente era penralizumab. Luego les comentaré un poco más del asma tratado con biológicos en esta pandemia. Bueno, pero saben ustedes que los virus, muchos virus, producen exacerbaciones en los pacientes asmáticos. Sabe que probablemente debido a un efecto citopático en el epitelio respiratorio, tanto nasal como bronquial. En esta revisión de Galen del año 2011 se revisan las exacerbaciones en asmáticos y fíjense ustedes que ya aparecen los coronavirus,
Pero curiosamente, los coronavirus no son causa muy importante de exacerbaciones en asmáticos. O sea, que ya teníamos esa experiencia, si lo comparan ustedes con rinovirus, si lo comparan ustedes con otros virus como el de la influenza, que sí produce frecuentemente exacerbaciones comprobadas en enfermos asmáticos. Y en este estudio donde se analizaban muestras de esputos en enfermos infectados por distintos virus y que habían producido exacerbaciones asmáticas, se demostraba que fundamentalmente los virus lo que producen es una neutrofilia en el esputo. Pero analizando los pacientes, es esta serie de 49, solo en un 4% se encontró coronavirus como causa de esta exacerbación asmática. O sea que ya nos daba una idea que parece que este virus es distinto a otros virus respiratorios a nivel de producir exacerbaciones. Solo para recordar que el virus, como ha comentado la doctora Navarro, utiliza para entrar en las células del epitelio dos receptores, el AC2 de la angiotensina y también este receptor de la proteasa. Curiosamente, este virus lo que produce lo que se llama una piroptosis, ¿no? Una palabra que quizás a lo mejor la hayan oído poco. La piroptosis lo que produce es que la célula produce un montón de citoquinas. Pero parece que el virus, los coronavirus, no produce un efecto muy citopático en el epitelio nasal. De hecho, como ha comentado la doctora Navarro, poco se ha visto que los enfermos infectados por COVID-19 tengan muchos síntomas nasales. Probablemente esto es debido a esto y muy distinto a otros, por ejemplo, como el rinovirus, que sí que produce muchos síntomas, mucha secreción, secreción por las células caliciformes. Y saben ustedes que una vez que el virus está aquí, pues puede haber estas dos alternativas: una respuesta hiperinmune o una respuesta natural de interferones y natural killers, seguido de una respuesta ya más madura del sistema inmunológico con la producción de anticuerpos y linfocitos específicos que matan al virus. Esta diapositiva, de alguna manera, resume lo que pasa a nivel respiratorio con los pacientes. Los pacientes se infectan, los pacientes tienen esa fase primera de replicación viral y de respuesta inmune, fundamentalmente innata antiviral, pero un 20% de los pacientes empiezan a hacer esta hiperrespuesta inflamatoria, que lo que deriva es en que los pacientes empiezan a tener estos infiltrados, que son fundamentalmente alveolares, ahora veremos algunas de sus características, y un 5% derivan este fallo respiratorio agudo, mediado fundamentalmente por esta hiperrespuesta inflamatoria. Este es un estudio interesante porque es un estudio en monos donde se inocula el virus. Y aunque no todos los monos tuvieron una respuesta importante al virus, en los que lo tuvieron, la respuesta inflamatoria y fundamentalmente por linfocitos aparece en los bronquiolos y en los alveolos. Fíjense, este es epitelio nasal. En rojo está el RNA viral que se detecta. Fíjense ustedes que no se produce mucho efecto citopático en la nariz, lo que justifica, insisto, estos pocos síntomas nasales. Sin embargo, en la nariz se produce una replicación, hace que los pacientes generen virus y infecten a otras personas. Pero esos virus, insisto, parece que no producen un efecto muy citopático en el epitelio nasal, sí a nivel de los bronquiolos y sobre todo de los alveolos. Y también recordar que el virus no solo infecta a los pulmones, infecta al endotelio vascular, de ahí todas las complicaciones vasculares que tienen estos pacientes, de trombosis, etc.
Bueno, ¿qué ha pasado con los eosinófilos y el COVID? Que es súper interesante. Pues de los primeros estudios se sabía que la linfopenia y la eosinopenia era un biomarcador de mayor gravedad, ¿eh? Y además parece que esto ocurre tanto en pacientes asmáticos como no asmáticos. Fíjense ustedes lo que ha pasado con los eosinófilos y los linfocitos en pacientes de Wuhan. Fíjense ustedes que tanto en pacientes graves o no graves, en este caso sin diferencia significativa, la baja cantidad de eosinófilos, tanto en porcentaje como en valor absoluto. Los pacientes tienen una intensa eosinopenia. Aquí parece que no diferencia pacientes graves y no graves. Nosotros estamos analizando ahora lo que ha pasado con los eosinófilos, una base de datos que tenemos de 5.000 pacientes de 4 hospitales de Madrid. Y sí que encontramos que a mayor eosinopenia, mayor es la gravedad y la mayor posibilidad de ingresar en una unidad de cuidados intensivos. Pero bueno, es un manuscrito que tenemos en preparación. Bueno, ¿y qué pasa con los eosinófilos y otros virus respiratorios? Pues cada virus produce una respuesta un poco distinta. Fíjense ustedes estos virus de la influenza, cómo no altera mucho los eosinófilos, incluso los rinovirus producen cierta eosinofilia. Con lo cual estamos ante un virus que tiene una respuesta a nivel de eosinófilos, incluso de linfocitos, un poco distinta. O sea, estamos viendo distintas particularidades de estos coronavirus. Mire, esta es una diapositiva del doctor Spanabello en la que nos cuenta qué ha pasado con los, un ejemplo de qué ha pasado con los enfermos y los eosinófilos cuando se han infectado. Pero es exactamente igual a la que ha pasado con uno de nuestros enfermos asmáticos que ha tenido una infección por coronavirus. En este caso sí que tuvo infiltrados pulmonares. Tuvimos la suerte, y también el doctor Spanabello, que estos pacientes habían tenido un recuento, un hemograma, anteriormente, justo antes, por otras causas. Fíjense ustedes cómo de unos eosinófilos previos relativamente altos, en nuestro caso del asmático eran algo alrededor de 350, se infectan, fíjense los eosinófilos, caen a cero. Y luego, cuando se recuperan y se van recuperando, y por ejemplo este paciente se hace negativo, los eosinófilos se recuperan. Bueno, pero ¿qué ha pasado con los eosinófilos en los pacientes asmáticos y no asmáticos con COVID? ¿Se han secuestrado en el pulmón? Parece que no es el caso esta, la respuesta. Sí se puede explicar la linfopenia porque en los infiltrados pulmonares fundamentalmente lo que hay son linfocitos. Entonces, estos linfocitos sí que han podido morir en el intento y además se han secuestrado de alguna manera en el pulmón. Hay que recordar que se nos había olvidado que los eosinófilos tienen una función antivírica importante, ¿eh? A través de distintas funciones, desde unas microvesículas que hacen unos traps al RNA viral y que además tienen una función cooperadora con los linfocitos CD8 a nivel antiviral. El problema es que cuando un linfocito se activa, no por un mecanismo TH2, que a veces lo que aumenta es precisamente su supervivencia, los eosinófilos, cuando tienen una función antivírica y responden a los virus, mueren, producen una apoptosis. Entonces, es posible que esta eosinopenia haya sido porque han muerto en el intento, como algunos linfocitos hayan muerto en el intento de matar a los virus. Y también es verdad que los interferones, parte muy importante de la respuesta antivírica innata, también favorece la apoptosis de los eosinófilos. Entonces, podríamos decir, la eosinofilia que tenían estos pacientes ha podido ser la causa de que los pacientes asmáticos hayan caído menos en las garras de este virus, pues no lo sabemos exactamente.
Otra pregunta que estamos intentando resolver y que luego ahora dentro de un poco les comentaré es que si la eosinopenia que nosotros hemos inducido, sobre todo con antiinterleuquina 5, ha podido ser un factor agravante. Estos pacientes que ya tenían esos eosinófilos tan bajos inducidos por estos fármacos han podido ser un factor predisponente a que estos pacientes tengan un asma más grave, no lo sabemos. Con respecto al tratamiento antiasmático del COVID, pues también como ha comentado la doctora Navarro, pues la Gina nos dijo desde el principio que había que seguir con los corticoides inhalados, que había que seguir con los tratamientos antiasmáticos de los pacientes. Solo nos decía que había que evitar nebulizadores. Con verdad, sin saber lo que estaba pasando con el virus o si esto lo potenciaba o no lo potenciaba. Pero bueno, esto es así. También, como ha comentado la doctora Navarro, en niños, pues la Academia Europea dijo que había que seguir con todos los tratamientos antialérgicos que teníamos. Pero bueno, vamos a decir algunas palabras de los corticoides inhalados. Los corticoides inhalados pueden tener un efecto sobre la infección pulmonar en general. Un dato curioso es que in vitro, se ha visto que varios corticoides, entre ellos los que usamos como corticoides inhalados, tienen un efecto antivírico y fundamentalmente la ciclosporina. Pero claro, cuando uno habla con los infectólogos nos dicen, ah, sí, ya, pero es que cantidad de fármacos, por ejemplo la ivermectina esta que está de moda ahora, que ha salido de Australia, cantidad de fármacos in vitro matan a los virus, pero luego cuando se ponen en los enfermos, que es lo que ha pasado por ejemplo con el remdesivir y el ébola, pues que el ébola lo mataba todo en los cultivos, pero luego en los humanos parece que no ha sido tan efectivo. Con lo cual, el efecto in vitro e in vivo antivírico de muchas sustancias, desgraciadamente, deja mucho que desear. Y otra cosa, recuerden ustedes, es verdad que sobre todo en pacientes con EPOC, con COPD, el uso de corticoides inhalados y sobre todo a altas dosis se ha asociado a neumonías y se ha asociado a los cambios en el microbioma en el pulmón. Con lo cual, exactamente, no sabemos muy bien. Muy recientemente, un estudio de la Universidad de California en San Francisco, pues analizó en células de esputo qué pasaba con los dos receptores que les he comentado antes, muy importante, el AC2 y este de la proteasa, en comparación con el ICAM1, que es el receptor de los rinovirus, fundamentalmente. Bueno, entonces lo que vieron es que estos receptores se expresaban de forma mucho mayor en algunas poblaciones. Negros americanos, descendientes de africanos, en pacientes con diabetes, lo cual explica a lo mejor un poco este mayor riesgo y mayor gravedad que pueden tener estos pacientes. Y curiosamente, estos autores lo que ven es que los pacientes que habían sido tratados, que estaban siendo tratados con corticoides inhalados y sobre todo altas dosis, tenían una expresión significativamente menor de estos dos receptores, con lo cual podía ser un efecto protector. Este efecto protector se está analizando ahora en un par de estudios, al menos que yo sepa, en Europa, pero actualmente, sinceramente, no sabemos si el uso de corticoides inhalados puede tener un efecto beneficioso o perjudicial a nivel de la infección por COVID. No lo podemos saber. Quizás pueda tener un efecto protector. ¿Qué ha pasado en general con los corticoides sistémicos? Este es un meta-análisis que dice que el uso de corticoides sistémicos va mal en el COVID y los pacientes, aparte de algunos efectos directos adversos de los corticoides, no reduce la supervivencia ni la reducción de la hospitalización, etc. Pero ahora,
ya verán ustedes que en poco tiempo van a salir estudios de estos pacientes graves tratados con corticoides con un efecto beneficioso. ¿Qué ha pasado con los biológicos y en el asma? Bueno, aquí ha habido un pequeño caos porque la Academia Europea se deslizó con una opinión de expertos diciendo no, hay que pararlos. No sé por qué. Y sin embargo, el NICE, GINA y la Academia Americana se dijo de seguir. Nosotros estamos analizando ahora, esperamos analizar 500 pacientes asmáticos tratados con biológicos. Llevamos aproximadamente analizados 250 y les puedo adelantar antes, es que muy pocos pacientes con asma grave tratados con estos pacientes se han infectado y la infección parece que no ha sido ni más ni menos grave que otro. Pero dentro de poco intentaremos dar el resultado de este análisis de casi 500 pacientes en toda España que corresponden a la red que nosotros tenemos del CIBER, del Instituto del Carlos III de Asma. Esta la ha puesto la doctora Navarro, interacciones de medicación antiasmática, un poco más completa que incluye betagonistas. Ven ustedes que hay interacciones, pero también es verdad que los tratamientos con COVID han cambiado, que ya no se utiliza el lopinavir, ritonavir, la hidroxicloroquina está en entredicho. El tratamiento del COVID pues, ha ido variando casi día a día o semana en semana y a veces estas interacciones ya no da lugar porque ya no se utilizan estos fármacos. En resumen, el manejo práctico, de momento hay que mantener el tratamiento antiasmático. Yo creo que es importante quitar la ansiedad a los pacientes asmáticos porque hemos visto, por lo menos en España y en Europa que no, y en China, que no es un factor de riesgo importante, ni los enfermos asmáticos que adquieren COVID tienen una enfermedad más grave que los no asmáticos, ni la posibilidad de tenerla. Es verdad que tenemos que valorar el uso de pruebas de función pulmonar hasta que no adecuemos nuestras instalaciones a la debida protección a nivel de ventilación y de protección de equipos, tanto para el paciente como para el personal sanitario, y que esta causa de baja incidencia, por lo menos en gran parte del globo terráqueo, pues no parece que sea un infradiagnóstico, que haya muchos pacientes infradiagnosticados de asma, todo lo contrario. Desde luego en Europa tenemos no infradiagnósticos, sino supradiagnóstico de asma. Es verdad que los asmáticos tienen un sistema inmunitario predominante T2 en muchos de los casos. Puede ser que estos receptores AC2 estén disminuidos en los pacientes con tanto alérgicos o no alérgicos, pero que tienen esta predominancia de T2. Puede ser realmente que la medicación antiasmática haya sido protectora, pero también es verdad que nuestros enfermos asmáticos se han protegido, o sea, se han enclaustrado en sus casas y no han salido. Entonces, quizás también es verdad que estos enfermos asmáticos se han infectado menos porque se han expuesto menos al virus, de alguna manera. Nada más, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima pandemia. Muchas gracias, doctor Sastre. Joaquín, muchas gracias. Creo que has despertado inquietudes muy interesantes en lo que respecta a las relaciones con la infección viral y los eosinófilos. Yo espero que eso se traduzca en algunas preguntas y comentarios al respecto que, como he dicho antes, estamos abiertos a ellas a través de los canales habituales. Así que, bueno, continuamos con nuestra reunión, la siguiente virtual, la siguiente presentación es del doctor Joaquín Mujol. Kim es miembro de comités científicos de organismos destacados como el EPOS y el ARIA. Además, es también investigador principal en multitud de trabajos relacionados con rinitis y rinosinusitis crónica. Buena parte de ellos encaminados a la evaluación del olfato, incluso, bueno, pues ha desarrollado técnicas específicas
para esto bien validadas a nivel internacional. Por lo tanto, tenemos uno de los mejores ponentes para encontrar esa relación entre las alteraciones olfativas y gustativas que presentan los pacientes con COVID. Así que, Kim, muchas gracias. Cuando quieras, puedes comenzar. Muy bien, muchas gracias. Carlos, gracias a los moderadores, a Carlos y a Antonio Valero. Y también gracias a UNIOAC por organizar este webinar sobre patología alérgica y rinología. Es mi papel ahora hablar de la pérdida del olfato y del gusto como posible marcador clínico del COVID-19. El olfato siempre ha sido un sentido bastante abandonado y todos sabemos que está situado en la parte alta de la nariz, lo que es la membrana o la mucosa olfatoria. Aquí podemos ver el epitelio olfatorio con la zona de los receptores y aquí los receptores 7 transmembrana, que son los que provocan el sentido del olfato. Y este olfato en muchas enfermedades se pierde por un proceso ya sea degenerativo o inflamatorio en lo que se llama la rima olfatoria. Este es un caso, por ejemplo, de rinosinusitis con polimicosis nasal, donde hay una cascada de eventos inflamatorios, no solo es en la polimicosis por obstrucción, sino también por inflamación, y posiblemente una degeneración que luego puede recuperarse por neurodegeneración. La pérdida de olfato es muy frecuente en la sociedad. Casi una de cada 5 personas tiene un cierto trastorno del olfato y una de cada 300 personas tiene una pérdida total del olfato. Esto es lo que encontramos en el estudio Olfacat. Por eso hay que diferenciar entre hiposmia, que es la pérdida parcial, de anosmia, que es la pérdida total, aunque muchas veces se utiliza la palabra anosmia como sinónimo de cualquier pérdida del olfato, pero esto es incorrecto. Hay factores asociados a tener un buen olfato, y entre ellos se ha visto que el ser mujer, el ser una persona joven, tener una buena educación, e incluso el fumar, posiblemente asociado a la prolongación de la vida de las neuronas por la nicotina, también se ha vinculado a memoria olfativa más alargada. Pero hay diferentes causas, no hay una única causa y a veces es muy difícil de discriminar cuáles son sus causas. Pero es importante saber cómo medir esta pérdida de olfato. Hay diferentes técnicas, pero un elemento inicial importante es saber diferenciar lo que es el sabor, el gusto y el olfato. El olfato, nosotros tenemos muchas posibilidades de olor, de oler hasta billones de partículas o de olores diferentes, casi infinitos. En cambio, gustos solo podemos oler 5, el dulce, amargo, ácido, salado y umami. Y el sabor es una cosa compleja, que es la unión de sabor y de olor y de gusto, pero también de otros sentidos, como puede ser las sensaciones profundas, el calor y el frío, etc. Esto es lo que da las cualidades organolépticas del sabor. La pérdida del olfato se puede medir de muchas maneras. Y este es el problema de muchos estudios que se han hecho en el COVID-19, que solo se preguntaban si habían perdido el olfato o no. No se han podido hacer pruebas cuantitativas mediante, por ejemplo, el UPSIT o el CCRC, que son técnicas o olfatometrías de origen en Estados Unidos, o el Sniffing Sticks en Alemania y Centro Europa, o el BAS24 en España y en la zona mediterránea. Pero también se puede medir mediante una EVA. Una EVA es un método cuantitativo muy válido, y no necesitas exponer ni al paciente ni al explorador a sustancias químicas volátiles que pueden ser peligrosos, sobre todo en esta circunstancia. Y es lo que hemos utilizado en los estudios que después les detallaré, en los que nuestro centro ha participado en un par de ellos, ¿no? A lo que estamos interesados ahora es que el papel que juega la pérdida del olfato y el gusto en el COVID-19.
Se sabe desde hace mucho tiempo, y nosotros hemos trabajado en esto anteriormente, de que las principales causas de la pérdida del olfato son tres, las más fundamentales. El 70% de todas están estas tres. Un resfriado común, o sea, una agresión vírica o una rinosinusitis vírica, y aparece la pérdida de forma súbita. Un traumatismo cerebral agudo, por accidentes nuevamente, también aparece de forma súbita. Y una rinosinusitis crónica, poliposis nasal o incluso rinitis alérgica grave, que es de aparición progresiva. Y la pérdida del olfato siempre se da más en hombres y en personas mayores. Es este en los factores de asociación más importante. El resfriado común es un síntoma muy prevalente. Hasta el 60% de los pacientes con resfriado común o rinosinusitis vírica aguda tienen pérdida del olfato, y esto se asocia a la gravedad. Como más grave es el cuadro, mayor pérdida del olfato, como podemos ver en esta diapositiva, un artículo que publicamos hace un par de años. A mediados de marzo sale en la Sociedad de Rinología Británica una alarma hablando de la pérdida del olfato, de casos esporádicos de pérdida brusca, sobre todo en sanitarios, pero que también son refrendados después por sociedades en Estados Unidos, Francia, Italia, incluso en España, de que cuidado con el olfato, que si se pierde puede ser diagnóstico de COVID-19. Evidentemente, inmediatamente, el Centro de Evidencia de Medicina Basada en Evidencia de Oxford hace un análisis sobre este miedo instaurado por estas sociedades científicas y llega a la conclusión de que hay muy pocos datos al respecto, que no está mencionado en 56 de los estudios que se habían publicado en ese momento del COVID-19, que la terminología era muy incorrecta porque mezclaba conceptos como sabor, gusto, olfato, sin ser muy claro, casos anecdóticos, y que se debía estudiar realmente esta prevalencia o frecuencia, pero bien, y si pudiera ser también con métodos cuantitativos. Por tanto, dice que la evidencia de que la anosmia es un marcador clínico de COVID-19 es inconclusivo y el nivel de evidencia es bajo en este momento. Estamos hablando en el mes de marzo. Incluso la misma sociedad británica de otorrino acaba diciendo que, bueno, se retrotraen un poco de lo que habían dicho una semana antes, diciendo que hay que tenerlo en cuenta, pero que no hay pruebas suficientes. Eso incrimina de que muchas veces las directrices que se hacen, y hemos visto casos como presentado el doctor Joaquín Sastre en asma o la doctora Ana Navarro en rinitis alérgica, en un principio de problemas de este tipo, no están basadas en pruebas científicas, sino en criterios personales de 3 o 4 personas que dicen representar a toda la sociedad. Tanto hacen falta pruebas científicas. Empiezan a aparecer datos. A finales de marzo, un estudio hecho con un poco más de 200 pacientes en Wuhan, donde los síntomas que estudian, entre otros, del sistema nervioso periférico, también la hiposmia y la hipogeusia, y aquí encuentran que solo un 5%, 5,1 para pérdida de olfato y 5,6 para pérdida de gusto, realmente demostraban pérdida. Pero, claro, está basado en recoger datos. Si al paciente no se lo preguntas o el paciente no te lo expresa, esto no se recoge. En un estudio en Corea del Sur, que también luego resultó, salió en muchos medios, y resultó ser una encuesta de una sociedad médica, esta pérdida del olfato en pacientes que llenaban vía internet un cuestionario llegó al 12% en pérdida del olfato y a un 10% aproximadamente en pérdida del gusto. Más estudios, que hizo un primer estudio en Italia, aquí encontraron en 60 pacientes que eran todos graves y muchos de ellos con neumonía, un nivel más alto de pérdida del olfato, del 34% o del gusto, uno de los dos. Cuando tenían las dos, la frecuencia era mucho más baja. Ahí vemos variabilidad en la presencia de la... Y realmente hay un estudio que se hace en Francia y en otros países europeos de la COVID-19 leve o moderada,
Y curiosamente, en este grupo leve o moderado de pacientes que no son ingresados, sino que son ambulatorios, hay un gran número de pacientes que han perdido el olfato. Casi un 90% han perdido el olfato o el gusto, con un gran impacto en la calidad de vida y con una recuperación relativamente buena, ¿no? Casi un 75% la primera semana y casi un 97% al cabo de 15 días. ¿Qué pasa aquí? O sea, aquí tenemos un dibujo de las moléculas olfatorias que llevan a la mucosa olfatoria y al bulbo olfatorio, y esto nos da la sensación olfativa. En un caso de infección de este tipo, por lo que sabemos, aunque está estudiado muy poco, los virus llegarían a la mucosa olfatoria, aquí podemos verlo en un inicio, producirían un daño en el neuroepitelio e incluso podrían llegar a estar en el bulbo olfatorio. Todo esto, el mecanismo este está muy cogido en pinzas, porque esto solo se ha podido demostrar en ratones y se demostró para el SARS-CoV-1, el primero, el que causó realmente el SARS, y está por estudiar en este todavía. Y si analizamos globalmente los estudios que se van publicando cada día, pero que aquí están representados unos 25 o 30, vemos que en los diferentes continentes, perdonad por este error, que es Asia, Europa y Estados Unidos, hay una gran variabilidad, desde niveles muy bajos, por debajo del 10%, hasta niveles muy altos, cercanos al 90%. Y esto sucede en Asia, sucede en Europa y en Estados Unidos, porque hay menos casos que salen más. Así que muy posiblemente la prevalencia está por la mitad, ¿no? Sobre el 50-60%, que es lo que veíamos en el resfriado común. Este es otro estudio que también vemos aquí la prevalencia. Esto sería el 0%, esto el 100%, y vemos amplia variabilidad. Y en lo que os decía, la media de este metaanálisis lo sitúa aproximadamente sobre el 50-60% de prevalencia de pérdida de olfato y de gusto. Y claro, lo del gusto era dudoso porque el paciente no sabe muy bien lo que es el gusto. Simplemente al perder las características al comer o al beber ya le llama pérdida del gusto, y muchas veces no es pérdida del gusto sino del sabor. Nosotros nos pusimos en contacto con el grupo de Wuhan, diseñamos una encuesta con cualificación cuantitativa de 0 a 10, y en 1.172 pacientes, la mitad eran mujeres y casi un 60% graves, o sea, y habían estado ingresados todos en el hospital y después habían salido y se les había después hecho esta encuesta, se encontró una pérdida de olfato en el 11% y una mayor pérdida del gusto. Y esto es más creíble porque se pidió exclusivamente pérdida del gusto de dulce, amargo, ácido, etc. O sea, la pregunta era muy clave, muy importante, y con una EVA de 5 y 6 respectivamente, que esto es una pérdida moderada, y curiosamente más grave o más intensa en los graves que en los no graves. Como primer síntoma, podemos ver aquí, solo un 4%, sin que se presentaran los otros síntomas. En cuanto a la pregunta de la gravedad, vemos que la gravedad es parecida para la pérdida del olfato en frecuencia, también parecida para la recuperación, pero no para la gravedad. O sea, los pacientes de enfermedad más grave suelen tener una mayor pérdida del gusto que no del olfato, que el grupo que no es tan grave, al menos en este estudio, ¿no? Y también vemos que los pacientes que tienen más gravedad en pérdida del gusto se recuperan más tardíamente, tardan más días en recuperarse que los que tienen menor gravedad de la pérdida. Este es un estudio realizado en España, donde han participado 14 hospitales universitarios, 4 en Cataluña, 4 en Madrid, 4 en Andalucía y 2 en Euskadi, donde han participado casi 1.000 pacientes, 850 con COVID-19 positiva,
por PCR y 143 que tenían los mismos síntomas, pero que presentaron dos pruebas de PCR negativas y que se utilizaron como controles y que pues, a lo mejor eran otras o se manifestó la enfermedad de forma diferente o podían ser otros virus como gripe, rinovirus, etc., ¿no? La edad media era sobre 57 años, un poco más de hombres que de mujeres. Los hospitalizados, que eran el 77%, la media edad era mayor que los no hospitalizados y también tenía mayor casos de neumonía que los no hospitalizados. Aquí ya observamos una pérdida del olfato del 54% y del gusto del 52%. Y la EVA era, que aquí se hizo realmente una EVA, de 8 centímetros, o sea, pérdida grave del olfato en estos pacientes. Y la recuperación a los primeros 7 días era de casi el 50%, y en otro estudio se mirará progresivamente cuando se solucionaron, si es que se solucionaron. A la segunda pregunta de qué factores se asociaban a esta pérdida del olfato o del gusto, significativamente y por análisis multivariado solo encontramos dos. Uno es la edad más joven y la hospitalización. O sea, la hospitalización y la edad más joven va a favor de no perder el olfato, ¿eh? Aquí es el 1. Si estuviera por encima, la asociación sería mayor y es una asociación menor. O sea que los que empeoran más, o los que tienen peor, son los jóvenes y los no hospitalizados, curiosamente, ¿eh? Va todo lo contrario de lo que nosotros podríamos esperar, pero este análisis multivariado es muy claro en este aspecto. ¿Cómo debemos tratar el problema o cómo podemos tratarlo? Sabemos, o al menos sabemos por otros virus, que la mejoría se produce en un par de semanas en el 90% de los casos. Y en el mes sobre el 97 o 98. Pero queda un 3 o un 4% de personas que no recuperan el olfato. Esto lo tendremos que estudiar en un futuro. Esto ya se ha dicho antes, los corticoides intranasales que posiblemente en rinología y en este tipo de patología se utilizan mucho, no están desaconsejados retirarlos si el paciente tiene una enfermedad concomitante, tipo rinitis alérgica o tipo rinosinusitis crónica y poliposis. En pérdidas de olfato debido a virasis, muchas veces hacemos una tanda de corticoides por si es una exacerbación de una rinosinusitis crónica subyacente. Pero aquí no se recomienda hacerlo, aunque tampoco seguramente si se hiciera no pasaría absolutamente nada. Y no existe otro tratamiento hasta este momento, porque no sabemos muy bien cuál es el mecanismo. Pero lo que sí se ha demostrado que es eficaz, y hay varios estudios que lo demuestran, es el entrenamiento olfativo. Y lo recomendamos, el exponerse a olores diferentes y conocidas diario, y esto hay varios estudios que demuestran su eficacia, recomendamos este entrenamiento olfativo si al cabo de un mes no se ha recuperado el olfato. En conclusión de todo esto que hemos visto sobre el olfato y el gusto, vemos que, sobre todo en los primeros estudios, hay bastantes errores de metodología porque se hicieron rápidos, no se utilizan test cuantitativos y tampoco se distingue muy bien entre olfato y sabor con el gusto. No sé, hay mucha. Existe una alta variabilidad del 5 al 90%, que esto también depende seguramente de cómo se hacen las preguntas, a quién se hacen las preguntas, si solo se recogen datos o se pregunta sistemáticamente todo el mundo. Y muchos datos confirman que sabor y gusto para muchos estudios es lo mismo. En conclusión, podemos decir que la mayor parte, o un 50-60% de pacientes con COVID-19 presentan pérdida del olfato y del gusto, cosa que no es habitual en otras patologías, pero aquí sí que claramente parece que el gusto está afectado, y que en un número reducido que puede fluctuar entre el 15 y el 20%, y este es un grupo muy curioso, la pérdida del olfato y del gusto puede ser súbita, grave y aislada, sin otros síntomas. Como decía Joaquín Sastre, de que hay pocos síntomas nasales, eso es verdad, pero si hay un síntoma nasal que es muy prevalente es la pérdida del olfato.
La mayor parte de los pacientes se recuperan al primer mes y si no, se debería recomendar el entrenamiento olfativo de estos pacientes. Y nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Kim. Doctor Mullol, creo que es el turno de preguntas. No sé si mi compañero de moderación, doctor Valero, tiene ya alguna preparada. Creo que se van recibiendo algunas, si no, mientras... Pues sí que, Carlos, hemos recibido muchas a nivel nacional, internacional, intergalácticas, y voy a intentar por ir haciendo por lo menos las más importantes. No quiero, por cierto, dejar de agradecer y felicitar a los tres ponentes por sus magníficas presentaciones, que considero que han sido de altísimo nivel de excelencia. Para empezar con la doctora Navarro, hay alguna pregunta que hablan que evidentemente parece ser, y igual que ha comentado el doctor Sastre, los alérgicos tienen menos riesgo de padecer la infección por COVID, por las causas que sean, que ya se han comentado. Pero si la padecen, los pacientes con rinitis alérgica, sea por ácaros o sea por polen, si la padecen, tienen síntomas más intensos. Se ha comentado que no hay síntomas muy intensos, pero hay muchas series que refieren una congestión nasal en un porcentaje bastante alto. ¿Tenemos alguna experiencia o tienes alguna experiencia, Ana, al respecto de cuando un alérgico que tiene rinitis padece el COVID, incrementa sus síntomas nasales o qué es lo que pasa con ellos? Pues ya me gustaría, ya nos gustaría, porque precisamente pues son pacientes muy frecuentes, como comentamos, y tal como son, aleatoriamente tendrán un porcentaje de infecciones. Sin embargo, no tenemos ni cuantificado en series europeas cuántos pacientes con rinitis alérgica enferman, ni siquiera cuál es la etiología alérgica asociada, por ácaros o por polen. Independientemente de eso, no es lo mismo que el paciente pues esté sintomático actualmente porque tenga una rinitis activa con unos síntomas, bien porque esté expuesto ahora a ácaros y pólenes, que le esté ya produciendo sintomatología y no esté tratada, a que el paciente pues vaya bien controlado y tenga pues un tratamiento adecuado que esté haciendo que sus síntomas no sean intensos. A la pregunta de si cuando enferman aumentan esos síntomas, yo no tengo la respuesta. Muy bien. Después hay otra pregunta. Tenemos fundamentalmente para tratar la rinitis alérgica los corticoides tópicos nasales y los antihistamínicos. ¿Es necesario modificar los tratamientos que dicen las guías y favorecer el uso de uno u otro, independientemente de lo que digan las guías, por interacciones o porque los corticoides tópicos pudieran fomentar la replicación vírica o algo, o hay que continuar con lo que nos dicen las guías? ¿Y te refieres si el paciente se infecta de COVID? El paciente infectado, ¿habría que utilizar uno u otro o podemos seguir la guía indistintamente? Pues yo creo que el síntoma guía es el que tendríamos que tener en cuenta, es decir, si el síntoma guía es la congestión nasal y la producción de rinorrea, siempre el corticoide intranasal tiene mayor potencia, es el antiinflamatorio más potente, y el antihistamínico pues tiene siempre menor potencia de acción para cualquier síntoma de la rinitis, estornudo, moqueo, prurito, y sobre todo mucho menos para la congestión nasal. Entonces, depende de en este virus que tiene tantas caras y se manifiesta de tantas formas, ¿cuál sería el síntoma guía? Imagínate que sobre todo síntomas oculares, pues a lo mejor ahí el tratamiento específico sí sería un corticoide tópico ocular. Depende de lo que vaya teniendo. La combinación del corticoide intranasal con antihistamínico tópico podría ser también una posibilidad como siguiente escalón de tratamiento. Pero como tratamiento en sí antiinflamatorio en un paciente con COVID, probablemente el corticoide intranasal sería el tratamiento de elección.
Otra pregunta, como has comentado, lo de los casos, aunque excepcionales, de manifestaciones clínicas de la conjuntiva. En un paciente con una conjuntivitis, sea niño o adulto, unilateral, muy inflamatoria o bilateral incluso, ¿habría que sospechar COVID y hacer algún tipo de prueba, o son casos tan excepcionales que no lo ves claro? Mira, parece que este virus, que el SARS-CoV-2, con respecto al que produjo la enfermedad SARS-2003, tiene de 80 a 100 veces más afinidad por la conjuntiva. Entonces, podemos tener diferentes manifestaciones clínicas. Ahora bien, tenemos también las conjuntivitis infecciosas por adenovirus, que sí que conocemos, que empiezan unilateralmente, que luego pueden ser bilaterales. En estos casos, la exploración con adenopatías retroauriculares son muy sugestivas de este tipo de patología. Y en estos casos, pues sobre todo habrá que tratar el cuadro como si fuera una conjuntivitis infecciosa, independientemente de que podamos asociar antihistamínicos tópicos oculares. Proteger mucho a estos pacientes, la utilización de gafas es importante. No he comentado antes que en los pacientes la utilización de lentillas pues deben estar un poquito restringidas para que no se toquen con las manos. Y sobre todo, pues la protección fundamental para los pacientes con conjuntivitis, las gafas. Creo que he comentado antes que para los pacientes, y me estoy yendo de tema, pero por comentar algo que creo que se ha quedado un poquito en el aire, con la utilización de mascarillas para los pacientes alérgicos con rinoconjuntivitis, no solamente la FFP3, sino también la FFP2, puede hacer que se filtre tanto polen como virus. Me he metido en otra pregunta, pero es que no quería dejar de decirlo, ¿vale? No, es una cosa importante y va a... Me has abierto para una pregunta que han enviado. Más que una pregunta, es una aportación, ¿no? Dentro de las normas de prevención es no tocarse la cara. Pero claro, un paciente con rinitis alérgica o con rinitis conjuntivitis que no esté bien tratado, que tenga picor de ojos y nariz, va a ser imposible no tocarse la cara. Con lo cual, este asistente dice que nunca hay que menospreciar la rinitis. Creo que has dejado claro que no hay que menospreciarla y que el tratamiento puede ser... eficaz y que puede evitar que nos toquemos cara y ojos, que es una de las vías de contagio más importantes, ¿no? Y si vamos protegidos, vamos con mascarilla y vamos con gafas, pues ya tenemos ahí varias barreras físicas que hace que no llegamos a tocarnos. Independientemente de eso, hay que lavarse las manos continuamente. Eso es fundamental, porque la mayor expresión del receptor de AC2 y la proteína también que comentaba Joaquín, la TMPRSS2, están sobreexpresados sobre todo en las células caliciformes, productoras de moco y nasales, de la mucosa nasal, pero también a nivel de conjuntiva. Entonces tenemos que hacer una protección extrema, intentar que el paciente no se infecte. Y el tratamiento hay que hacerlo, y hay que hacerlo siempre, pero mucho más ahora. En eso tenemos que insistir, y sería el punto del tratamiento para convencer a nuestros pacientes de que no hay que restringir ahora mismo medicación, sino que hay que obtener el mejor control posible de su patología alérgica de vía respiratoria superior. Pues muy bien, doctora Navarro, muchas gracias. Vamos a pasar el tercio al doctor Sastre, que yo creo que has contestado casi todas las preguntas que teníamos, pero bueno, queda alguna por aquí. Tú has comentado que los eosinófilos pueden ser un factor de protección, incluso que podríamos considerarlos como un factor de protección del sistema inmunitario, ¿no?, que coopera en él. ¿Podría ser una de las causas de que los alérgicos y alérgicos asmáticos se defendieran mejor del coronavirus, ¿no? Podría ser, pero todavía yo creo que es una especulación, porque tenemos que analizar, y ahora lo estamos haciendo, estas grandes bases de datos de muchos hospitales, de miles de pacientes infectados, sus niveles de eosinófilos. Podría ser un factor, pero ahora mismo no sabemos si ha protegido más a los pacientes asmáticos. Lo único que sabemos ahora mismo, más o menos, y teniendo en cuenta que aquí en España ya tenemos este estudio de seroprevalencia, o sea, saber más o menos cuántos pacientes se han infectado,
Más o menos, incluso los asmáticos graves que se han infectado no están más lejos de la prevalencia de anticuerpos positivos que hemos tenido en cada población. En Madrid, ya. Barcelona, que tenemos una seroprevalencia más importante. Barcelona, por ejemplo, cerca del 10%, Madrid lo supera en algo más. No hay más pacientes de este porcentaje que se hayan infectado y además parece que los que se han infectado, es verdad que no han sido en general más graves que otros, pero tenemos que analizar cuidadosamente si estos que se han infectado realmente la gravedad de sus síntomas, que afortunadamente han sido muy pocos, pues son realmente menos. Yo creo que la semana que viene os podré contestar por lo menos de las cosas que han pasado, ya te digo, en esta base de datos grande que tenemos de algo más de 5.000 pacientes de cuatro hospitales de Madrid. Por lo que tú has comentado, parece claro y los datos sugieren que los asmáticos, al menos, y lo has reafirmado ahora, padecen al menos igual que la población normal el COVID, sean leves, moderados y graves. Si nos centramos en los graves, pues pasa exactamente lo mismo. Comparten efecto de grupo con los leves y con los moderados. Parece. Pero los graves, muchos tienen biológicos. Luego, los biológicos, que era uno de los miedos o una de las posibilidades, al menos no afectan para que la infección en los asmáticos graves vaya a peor, ¿no? Parece que no. Insisto que sabes, Antonio, que en el grupo Ciber, que tú también estás y King también, estamos analizando todos estos pacientes. Llevamos como 250 ya, esperemos llegar a 500, como os he comentado, y los primeros datos, a grosso modo, podemos decir que el porcentaje de pacientes estos que han progresado a enfermedad más grave, al menos con neumonía, yo creo que es el porcentaje general de pacientes, de ese 20% de pacientes infectados que hacen un proceso de COVID más grande, y me parece que ninguno de los que llevamos hasta ahora analizados, de los infectados, ha requerido ventilación mecánica ni ingreso en UVE, creo. Con lo cual, efectivamente, como tú dices, los pacientes moderados o graves se han comportado de una manera igual a casi a la población general infectada. Insistir una cosa que lo he comentado, es que hablando con las personas que han estado en muy primera línea y con nuestros colegas de las unidades de cuidados intensivo, allí no han oído una sibilancia. O sea que los enfermos con asma grave no han tenido una exacerbación de asma. Han tenido una enfermedad por COVID, fundamentalmente alveolar, y otras complicaciones, por supuesto, extrapulmonares, como embolismos pulmonares, trombosis, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que parece ser que los que cogimos la vía de mantener los tratamientos de los biológicos en los asmáticos graves hemos acertado, ¿no? Por lo menos los tratamientos biológicos no les han hecho daño. Parece. Se han hecho muchas cosas, y no solo esta, nosotros. O sea, es que los infectólogos, todos los que estaban, insisto, en primera línea, pues han ido usando tratamientos poco a poco y basados en nada, porque no había experiencia previa, incluso yeah. Algunos primeros estudios, más que luz, han dado confusión, como se ha visto semanas después de esta pandemia, tratamientos que se estaban usando y que parecían de utilidad, ahora no se usan, y además se está viendo que por sus efectos secundarios han producido muchos efectos perjudiciales. Pero bueno, esto ha sido así, en gran parte una improvisación, desgraciadamente. Hombre, es que costaba tomar la decisión de retirarle los biológicos a los asmáticos graves.
sobre todo en la proximidad de una pandemia vírica, con los antecedentes que tenemos con los virus. Después hay una pregunta que a ver si soy capaz de transmitirle. Dice que la interleuquina 13 tiene una relación inversa con la expresión de AC2. Y parece ser que AC2 protege del daño pulmonar por la angiotensina 2. Pero el bloqueo de la interleuquina 13 también ha ayudado al asma grave, ¿no? Entonces ahí hay una, como una dicotomía, ¿no? Disminuyemos la AC3, la AC2, que parece ser que de alguna forma protege del daño pulmonar, y la modulación de la interleuquina 13 puede ir en contra del control del asma, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de esta contradicción? Bueno, efectivamente hay estudios que también los ha comentado la doctora Navarro desde hace muchos años, aunque ahora se han replicado nuevamente, que parece que los pacientes atópicos tienen un menor número de receptores AC2, ¿no? Y que estos disminuyen, como ella ha mostrado, tras provocaciones alérgicas. La interleuquina 13 en teoría tiene este efecto. Sinceramente, creo que en nuestra base de datos grandes de enfermos tratados no hay ninguno tratado con dupilumab que puede tener este efecto. Estamos pendientes de ver qué ha pasado con nuestros pacientes con dermatitis atópica grave tratados con dupilumab. No les puedo decir ahora absolutamente nada, pero así, a grosso modo, parece que no han tenido ni más ni menos, pero es especulación, insisto. O sea que, bueno, puede haber factores protectores, la alergia, tratamientos con ciertas antiinterleuquinas, pero también podríamos decir lo contrario, los antiinterleuquina 5 que han dejado los eosinófilos a cero desde hace mucho tiempo a nuestros pacientes, parece que estos pacientes tampoco han tenido una enfermedad más grave, ¿no? Entonces, quizás son factores que a lo mejor no son muy importantes o que nosotros no lo hemos podido descubrir porque también son pocos los pacientes con estas enfermedades y con estos tratamientos que se han infectado por COVID, sinceramente. Sí, sí, la verdad es que este virus nos deja la incertidumbre tanto desde el punto de vista epidemiológico como de tratamiento, como qué es lo que sucede con nuestros pacientes con alergia respiratoria y asma, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar al doctor Muyol y vamos a retomar el olfato y el gusto. Doctor Muyol, has dicho que no la gente no sabe distinguir muy bien el gusto. Malamente vamos, ¿eh? Habrá que hacer algún tipo de formación sobre el gusto, que no perdamos el buen gusto, al menos. Una pregunta es sobre el tratamiento. Sabemos que los pacientes con poliposis nasosinusal tienen un gran problema inflamatorio, que los corticoides orales a veces les hacen recuperar el olfato. En estos pacientes con COVID positivo, cuando entran en una fase aguda muy importante, incluso cuando van a cuidados intensivos, les dan bolus de gran cantidad de corticoides. ¿Podría de alguna forma tratar o disminuir esa pérdida de olfato en estos pacientes graves, aunque sea el menor de sus problemas? Y asociado a esta pregunta es, estos que has dicho que no pierden, que pierden el olfato y no lo recuperan pasado un mes, ¿las tandas de corticoides podrían facilitar la recuperación? Bueno, son preguntas a las que no tenemos respuestas. O sea, realmente ha sido una sorpresa ver que los pacientes con mayor trastorno olfativo y gustativo suelen ser los pacientes siempre más jóvenes, menos graves, menos ingresados. Estos son los que suelen afectarse más, ¿no? Y puedes pensar, bueno, esto es porque estos pacientes tienen más olfato y por eso no tienen más la pérdida, o pueden ser debido a que las personas mayores ya lo tienen perdido y no notan la pérdida más fuerte. Se puede conjeturar muchas cosas, pero muy posiblemente también tenemos que tener en cuenta de que los pacientes que están ingresados, que son graves, reciben mucha medicación y esta medicación tendría su papel en evitar o al menos la subjetividad de este trastorno. Esto es difícil de saberlo porque todos los estudios se han hecho muy deprisa,
sin realmente un diseño de estudios muy, muy importantes, y tampoco sabemos el papel que juegan estos fármacos a nivel, ni en la expresión antes ni después de los receptores, de los AC2, a nivel de la mucosa olfatoria, porque de esto no sabemos nada. Se sabe sobre la expresión en mucosa nasal, pero en mucosa olfatoria sabemos muy poca cosa, y realmente habrá que hacer en el futuro proyectos de investigación o líneas de investigación dirigidas a responder estas preguntas. Como tú muy bien has explicado, en la pérdida del olfato por un proceso inflamatorio no es brusca, sino que es progresiva. En este caso, la pérdida de olfato por el COVID es brusca, es decir, en horas pasas de tener olfato a no tener, lo cual podríamos inferir de que no es un proceso inflamatorio, con lo cual los corticoides, sean tópicos o sean orales, no tienen que facilitar esa recuperación, ¿no? No. De hecho, no se recomienda, y esta parte de la pregunta no la había, no se recomienda el tratamiento con corticoides para tratar la pérdida de olfato por el COVID, como tampoco se recomienda por otras virases. O sea, nuevamente, la indicación de dar un corticoide en una persona que pierde el olfato de forma brusca es más que nada para tratar una inflamación potencialmente subyacente, como puede ser una rinosinusitis crónica subyacente. Esto es por lo que hace, porque cuando tú tratas estos pacientes, ya sea con corticoides orales o con corticoides intranasales, nunca mejoran, o mejoran muy poco estos pacientes. Por tanto, no es un fármaco que esté recomendado para darlo para esto. O sea, otro asunto es que el paciente tenga una rinosinusitis crónica, una poliposis nasal, una rinitis alérgica, y tú necesites tratar a ese paciente de ese problema, pero no por la virasis. Y posiblemente la virasis, o sea, la diferencia es que la virasis, muy posiblemente, aunque también digo, se van a necesitar estudios para certificarlo esto, produce sobre todo una neurodegeneración de la mucosa olfatoria. Provoca una descamación del epitelio olfatorio. Pero tampoco hay muchos datos. Muy bien, dos preguntas que te voy a hacer para contestación rápida. ¿Qué porcentaje la pérdida de olfato, la anosmia, puede ser como una única manifestación clínica? Y después, esta ya es personal mía, la variabilidad de porcentaje de afectación del 5 al 85%, has dado tú algunas posibilidades de explicación, pero yo es que no le encuentro una variabilidad tan grande. ¿No será lo que pasa con los chinos, que tienen poliposis con neutrófilos, y los caucasianos tenemos poliposis con eosinófilos? Porque es que de 5 a 85 hay más de un mundo. No puede ser una cosa regional, porque como has visto, ya lo dividimos nosotros por regional y en Europa pasa exactamente lo mismo que pasa en Europa, lo que pasa en Asia. Lo que sí parece haber una asociación, y puede ser una explicación, es que los estudios en donde aparecían menos prevalencia o menos frecuencia de pérdida del olfato y del gusto fueron los iniciales. Y posteriormente, ya nos está, estos que aparecen del 30, 40, 50, 60, 70, 80%, aparecen al final. Este puede ser una explicación de que los estudios posteriores se hicieron mejor, con unos cuestionarios más claros y con un método científico más apropiado. Y la otra posible explicación sería para explicar esta variación, es la diferencia de metodología. O sea, raramente se han utilizado pruebas olfativas cuantitativas, o ya sea una EVA, o sea, está nuestro estudio, que hemos hecho una EVA de estos pacientes, y existe un estudio hecho en Irán, pero dirigido por Doty, que es el creador de Lupsit, que lo hicieron con Upsit, pero son 50 o 60 pacientes. Todo lo demás son cuestionarios, y los cuestionarios, primero, hay que, muchas veces los he visto yo, estos cuestionarios son de dudosa interpretación, porque te dice hiposmia leve, moderada o grave, que va a saber el paciente lo que es una hiposmia leve, moderada o grave. O sea, es muy, muy complejo este análisis tan rápido
en situación aguda. Y me preguntabas algo anteriormente. Prevalencia de anosmia como única manifestación. Este es un tema importante porque una de las cosas que en un principio creó alarma es que la pérdida del olfato y del gusto se presentaba al principio de todo. Personas que estaban en el hospital, supe de varios casos en el Hospital Clínic, pero también en el Hospital de San Pau habían pasado, en Londres, en Estados Unidos, y los chats que teníamos en ese momento, había casos de estos, como si el olfato se perdiera bruscamente, de forma intensa y de forma aislada. O sea, que no había nada más. Entonces, esto creó una alarma, como un síntoma pateumonómico de que la infección estaba allí presente, aunque no se hubiera manifestado. Podría ser que fuera así en un grupo de pacientes, porque esto se ha estudiado poco, hay quien habla de un 4%, hay otro estudio que habla del 15%, y en nuestro estudio, que lo preguntamos específicamente si la pérdida del olfato fue el primer síntoma de la enfermedad y luego dio positivo, y hay una certeza de que se hizo un diagnóstico positivo por PCR, es un 19% para la pérdida del olfato y un 17% para la del gusto. O sea que es una de cada 5 personas que han perdido el olfato. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Muyol. Le paso la palabra a mi compañero de la moderación, doctor Colás, para que ejerza su posibilidad de plantear cuestiones. Bueno, muchas gracias, Antonio. Verdaderamente ha habido bastantes preguntas de nuestros colegas americanos y hay algunas cuestiones curiosas que ponen de manifiesto la importancia de la afectación nasal en el diagnóstico y en el pronóstico de esta enfermedad. Hay varios asistentes que preguntan si verdaderamente podemos considerar que padecer rinitis alérgica puede ejercer algún efecto protector para contraer la infección. Kim, Ana, si podéis decir algo, si hay algún indicio de esa cuestión. Como comentábamos antes, si hacemos cuenta de ese estudio, que son solamente 300 y algo niños, 384 creo que eran, donde se ve que con respecto a controles y a niños con asma no alérgica, aquellos que tienen alergia respiratoria, bien asma o de vía respiratoria superior, tenían menos expresión del receptor AC2, esa es la puerta de entrada, pero eso es una posibilidad como puedan ser muchas más. Aquí estaríamos teniendo que hacer un estudio amplio, epidemiológico y poblacional y ver en todas esas formas que solamente pues tenemos idea de las formas graves que han sido hospitalizadas, pero no tenemos ni idea de todo lo que hay debajo de ese iceberg y de forma paucisintomáticas y que han cursado con síntomas en su casa para saber cuántos pacientes de esos de verdad tienen un antecedente de atopia positivo, porque es muy frecuente en la población tener una patología alérgica de base, la propia rinitis alérgica comentábamos que en el 20%. Una cosa es probabilidades de infección y otra cosa, desde luego, que no parece ser un factor de riesgo porque no está en esas grandes series de pacientes que han evolucionado mal, con neumonías graves y con el cuadro inflamatorio. No sé si sí, yo creo que son... quiere decir algo más. Bueno, yo el único dato en nuestras series que he estado revisando y que había una relación con esto es en el grupo del estudio de Wuhan, que son 1.200 pacientes que estuvieron ingresados por COVID-19 en el hospital y que fueron después deshospitalizados. De estos, ninguno murió porque la encuesta se hizo a posteriori. Lo que sí, y ellos dividieron la población esta en dos grupos, el grupo hospitalizado grave y el no grave, dependiendo de los criterios de la ATS, hay unos criterios para clasificar la enfermedad en leve, moderada, grave, pues en los no graves, la prevalencia de rinitis alérgica y asma era significativamente superior que en los graves.
Este es el único dato que yo sé de nuestra cohorte y que va en la misma dirección, ¿no? Yo no sabría decir si es un efecto protector o no, pero sí que allí también se daba de que estas dos enfermedades eran más prevalentes en el grupo menos grave. También son pacientes más jóvenes, ¿verdad? También. Que habría que ver todos esos factores, exacto, desde el punto de vista, exacto, estadístico, y hacerlo y segregarlo para de verdad. Y necesitaríamos poder... un análisis multivariado para ver si estos factores son independientes de las otras variables, etcétera. Claro. Sí, yo creo que, bueno, pues más indicios teóricos que reales, ¿no? Pero bueno, el tiempo nos dirá verdaderamente cuando se hagan esos análisis y si tenemos base para pensar en ello. Hay varias preguntas también en relación con algunas situaciones terapéuticas controvertidas en el inicio, que quizás excedan un poco lo que es el manejo de nuestra especialidad. Hay preguntas en relación sobre la posible efecto perjudicial del ibuprofeno. Yo creo que esa situación posiblemente ya no tenga mucho fundamento hoy en día mantenerlo. También el efecto beneficioso, protector del uso de la hidroxicloroquina o de un antibiótico que yo entiendo que puede ser la citromicina, el microdacin. Es una pregunta de la doctora Pineda. No sé si yo... ¿queréis opinar al respecto o verdaderamente hay poca? Quizás, Joaquín, tú que has hablado más de tratamientos, podrías aclarar esta cuestión. Sí, efectivamente, yo creo que, como he comentado, los tratamientos han ido variando semana a semana. Y al principio, donde todos los pacientes por norma se trataban con hidroxicina, citromicina, en base a un estudio en 14 pacientes donde se demostraba que estos enfermos que tomaban solo hidroxicloroquina con respecto al placebo y más los que tomaban la combinación de la citro y la hidroxicloroquina, pues la carga viral disminuía radicalmente. Esto realmente luego en estudios que han salido posteriormente no se ha replicado. No se ha replicado. Y de hecho ahora... está muy en entredicho el uso de hidroxicloroquina y de azitromicina. Es más, ahora todo el mundo advierte que el uso de hidroxicloroquina y azitromicina es una combinación muy peligrosa para alargar el QT y que se han producido también muertes por fibrilaciones ventriculares. O sea que a veces el beneficio ha sido... todo lo contrario, ¿no? Y ahora, igual que ha pasado con el Ritonavir, el Caletra, ¿no? La asociación de estos dos antivíricos, todos sus efectos y la mezcla con otros, prolongaciones de QT, problemas cardíacos, problemas mentales con la hidroxicloroquina, o sea, todo esto se está cambiando radicalmente, igual que fue el uso de la terapia antiinflamatoria. Los corticoides no los quería ver nadie, sobre todo porque el COVID cayó en manos, lógicamente, de infectólogos y de medicina interna, y ellos tenían una muy mala experiencia de los corticoides con la sepsis, que al fin y al cabo llevaba al final este fracaso respiratorio agudo, fracaso multisistémico, pero luego poco a poco se vio que realmente los corticoides dados en el momento no de replicación viral, sino cuando empezaba la fase más hiperinflamatoria, igual que le ha pasado con el tocilizumab, el antiinterleuquina 6, estos pacientes, se ha visto, ya empiezan a salir series, tienen un efecto beneficioso. Luego es que esta infección por COVID hemos visto que tiene... varias etapas y que no todos los pacientes siguen estas mismas etapas. La etapa más común es la etapa de viremia y de replicación viral, fundamentalmente del aparato respiratorio, que en muchísimos pacientes es asintomática o solo tienen anosmia. Y solo un 20% hacen ya alguna complicación respiratoria y sistémica.
Y solo un 5% realmente requieren una terapia. Esto no sabemos todavía muy bien por qué estos pacientes hacen esta hiperinflamación. No sabemos. Sabemos indirectamente que hay biomarcadores, la ferritina, la tal, el dímero D, etcétera, etcétera, la linfopenia, ahora sabemos que la eosinopenia, que hace que los pacientes sean más graves, pero no sabemos por qué unos sí y otros no. Desde luego, las enfermedades alérgicas en general, yo creo que parece que no es un factor ni protector, ni agravante, ni favorecedor de esta respuesta, de esta hiperrespuesta inmune de los pacientes. Pero insisto, a nivel de tratamiento, los tratamientos siguen cambiando y tratamientos que se han utilizado al principio ya no se utilizan para nada. Es más, se ha visto que son también muy tóxicos. De todas formas, debemos recordar que hay ensayos clínicos en marcha que definitivamente aclararán esta situación y esta posición de los distintos tratamientos. Pero efectivamente, yo creo que tal y como dice, pues, no hay indicios claros de que eso vaya a aportar un beneficio claro e importante para los pacientes. Tenemos una pregunta curiosa que me ha sorprendido, es puesto que muchos pacientes con rinitis y asma alérgica, enfermedades alérgicas o pacientes atópicos en general tienen un déficit de IgA, ¿creen ustedes que eso puede modular de alguna manera la respuesta? Ya han comentado que no parece que haya ninguna relación entre beneficio o perjuicio de padecer enfermedades alérgicas y la infección por COVID. Pero ¿encuentran ustedes o encontráis vosotros algún indicio de que pueda haber alguna relación con eso? Es una pregunta curiosa que nos hacen. Yo no he encontrado nada con respecto a los déficits de IgA y de la inmunidad de mucosas, sinceramente. Supongo que alguien lo estará buscando, pero que yo sepa no he leído nada ni ningún artículo con respecto a estos pacientes. Con yo déficit tampoco he encontrado IgA de déficit selectivo de IgA, no, pero sería cuestión de hacer una búsqueda específica, siempre se podría encontrar algo, pero así y en lo que hay, buscando o hablando de estos temas, no he encontrado nada de forma colateral. No, es una muy buena pregunta. ¿Ay? Sí, perdón, ¿decías algo, Joaquín? No, que es una muy buena pregunta, indudablemente. Muy curiosa, desde luego me ha llamado la atención. Hay algunos también colegas que se interesan por medidas de asepsia, de sobre todo precauciones a la hora de atender estos pacientes. Yo creo que quizás estas preguntas ya están respondidas en la documentación que aporta las distintas sociedades científicas, la Sociedad Española de Otorrinolaringología o la Sociedad Española de Alergología. No sé si os gustaría destacar algún aspecto clave importante en lo que es estas medidas. ¿Qué es lo que verdaderamente, digamos, hay que cuidar con más intensidad? Vamos a ver, quizás la atención directa al paciente en un despacho, yo creo que es bien conocida, ¿no? O sea, su uso de mascarilla, una distancia, etcétera. Yo creo que nuestro problema son las técnicas. Dejo aquí lo de la endoscopia, porque precisamente la endoscopia es una de las pocas técnicas que usamos que sí está catalogada como generador de aerosoles. Pero sin embargo, la espirometría, la utilización de óxido nítrico, que son las más comunes que tenemos nosotros, están catalogadas como no generadoras de aerosoles. Pero aún así, ya tenemos normativas de cómo usarlas. Realmente, quizás el problema más importante es la realización de espirometría. Pero en la espirometría, habitualmente se utiliza un alto flujo, pero bueno, hay filtros que se utilizan en los neumotacógrafos antivíricos que funcionan muy bien y realmente
no hay mucho problema en la desinfección. De todas formas, se aconseja proteger con una pantalla de cristal o metacrilato todo lo que son los aparatos y solo tener el mango fuera de esta parte, porque es más fácil limpiar una pantalla que la pantalla del computador, la pantalla de lo otro. El problema de la espirometría es la posible inducción de tos, y más sobre todo en pacientes asmáticos. Entonces, la tos sí que genera aerosoles. Y estos aerosoles se pueden mantener, que está súper estudiado, se pueden mantener durante tiempo porque producen pequeñas gotas que se mantienen durante bastante tiempo, y las grandes gotas sí que se depositan en las zonas más cercanas. Entonces, estos aerosoles generados por la tos, parece que lo más importante, lo más complicado, es que pueden llegar a una distancia de hasta 2 metros. Por eso es la distancia que se aconseja como distancia de seguridad más peligrosa. Pero se ha visto, y no solo con el coronavirus, sino con otros virus, por su tamaño, por el tamaño que generan, que hay una parte importante de partículas, pueden permanecer en el lugar donde se realiza la experiencia. Entonces, para eso hay unos criterios que hay que usarlo y que están bien definidos, de ventilación adecuada, de recambio del aire cada X tiempo, donde, por ejemplo, ya se sabe desde hace tiempo que un recambio de todo el aire de la habitación, que si es una habitación de 4x4 por 2,5 son 40 o 50 mil litros, cuidado con eso. Un recambio, o sea, se necesitan aparatos especiales de ventilación. Un recambio de esa habitación disminuyen los aerosoles un 63%. Luego, para realmente estar una habitación segura y sin ningún tipo de aerosol ni partícula, se necesitan aproximadamente unos 4 o 5 cambios. Hacer un cambio total del aire es una cosa que lleva su tiempo, y todo depende de los aparatos de impulsión y de extracción que tengamos. Estas son las cosas que tenemos que adecuar para proteger al sujeto, que desde luego se pueda infectar de un sujeto previo que haya estado, o del propio técnico, y al revés, de proteger al técnico, que por supuesto están ya publicadas las medidas que tienen que protegerse, que son con un EPIS, al menos mascarillas F2, con una máscara facial protectora, además de la máscara facial, lo que llamamos nosotros mascarilla o tapabocas, ¿no? Y esto es importante. O sea que hay unos requerimientos que nosotros nos tenemos que adaptar en la función respiratoria. En los endoscopios se lo dejo aquí. Bueno, yo solo quería comentar que, evidentemente, todo lo que representa manipulación de la zona oral, de la zona nasal, es una zona peligrosa, ¿no? Y sobre todo si utilizas sprays para anestesia o utilizas instrumentos que los has de colocar en las mucosas y todo esto, y después la desinfección posterior y todo esto. Pero no solo en la endoscopia nasal, esto también pasa en la olfatometría. Por eso nosotros recomendábamos no hacer olfatometría en los momentos de crisis, para evitar contagios entre pacientes o entre el explorador y el paciente. O, por ejemplo, una de las primeras cosas que cortamos desde el principio fue hacer rinomanometrías y rinometrías acústicas. Esto me acuerdo que a principios de marzo ya dimos la orden de que a partir de ese momento no se hacía ni una rinomanometría ni una rinometría más, porque representa manipular, poner cosas en la nariz. No tenemos ningún control de esto. Por eso, una buena iniciativa que ha iniciado el Journal Investigation of Allergy de la Sociedad Española de Alergia es hacer un documento con aquellas cosas que son necesarias tener en cuenta a la hora de explorar, de estudiar, de hacer pruebas
en pacientes alérgicos, que tú, Joaquín Sastre, sabes muy bien de qué va esto, y que creo que será un documento que estará listo para finales de junio. Y creo que esto será de mucho interés para los especialistas, tanto alergólogos como rinólogos, de conocer. Yo, si me permites, Carlos, otra cosa es insistir en una cosa. Y es que hay una gran cantidad de pacientes con COVID y son totalmente asintomáticos. Entonces, este es nuestro problema. El paciente que ha tenido COVID y que ha sido hospitalizado y que tiene PCRs positivas y luego se ha negativizado. Nuestro problema es que hay mucha infección por COVID en pacientes totalmente asintomáticos y sobre todo en pacientes jóvenes que son muchos de nuestros clientes, ¿eh? Este es nuestro problema. Y además, lo sabemos por estos pacientes que estamos viendo ahora, es que son PCR positivos después de estar 2 meses, o sea, están 2 meses soltando virus. Y, o sea, no, ya lo pasé yo, sí, fue hace 6 semanas, tuve síntomas parecidos, incluso perdí el olfato, sí, pues puede ser. Pero es que este paciente puede ser PCR y lo vemos, PCR positiva tras 2 meses. O sea, este es nuestro problema y por eso tenemos que tener estas precauciones. El virus, este, es así. Yo estoy de acuerdo. Tenemos muchas más preguntas, pero lamentablemente el tiempo se nos acaba. Así que doy la palabra al doctor Valero para iniciar ya el cierre de la sesión. Antonio, por favor. Bueno, sentimos mucho no haber hecho todas las preguntas. No voy a decir que son miles, pero sí que hay muchas decenas de preguntas que no hemos podido hacer y, bueno, pues en algún momento de todos estos datos y estudios se podrán ir contestando, ¿no?, todas estas preguntas que nos generan. Y por mi parte agradecer a Uriac la posibilidad de estar aquí, a todos los asistentes de la Sociedad Española de Alergia, de Latinoamérica, y nunca en los webinars esto me quiero ir sin agradecer a nuestros sanitarios. Recuerdo 50.000 en España contagiados por su compromiso, generosidad y humanidad. Y a los que en estos momentos están pasando la infección COVID-19, una pronta recuperación y a seguir trabajando. Y además inmunizados, con lo cual pues están en otra fase. Y eso de aquí a un tiempo se va a pagar. Estar inmunizado se va a pagar. Con lo tanto, después del mal siempre viene el bien. Y yo por mi parte ya cerraría. Carlos, si quieres decir algún comentario, yo ya me retiro. Pues muchas gracias, Antonio. Yo también reitero mi agradecimiento en primer lugar a todos los ponentes. Han sido presentaciones magníficas, ha sido un coloquio también enriquecedor. Por supuesto, agradecer al patrocinador Uriac, al equipo técnico también, que ha hecho un gran trabajo, aunque hay que reconocer que nos ha costado un poco conectarnos, pero al final creo que ha salido todo fenomenal y estamos muy contentos y muy satisfechos. Así que, nada, muchas gracias a todos por vuestra atención, por vuestra participación. Y bueno, esperamos vernos en el próximo webinar. Gracias a todos.